Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagalán, chicos, vamos a hacer un nuevo episodio de Just Cause 3. Vamos a ver qué nos falta en esta provincia de Petra para poder capturarla. Así que vamos a eso. Ya saben, también suscríbanse, déjenme like, comenten mejor el video y aprieten la campana arriba para que les lleguen las notificaciones de los videos que yo hago. Así que nada, vamos a un poquito revisar. Yo creo que por acá tal vez, o estas islas, no sé si son esas islas. Voy a pegarme un vistazo por acá, ya que tal vez podrían tener algo, no lo sé. De lo contrario voy a revisar por otro lado. Igual ya hemos capturado bases grandes. En el episodio anterior nos hemos realmente estresado buscando cosas. Pues está vuelto loco ese tipo. Voy a ir acá, yo creo. Como le he quitado un montón de provincias y todo, está que miente, miente, miente todo el rato. Entonces, realmente ya vamos casi 40 episodios y se ha hecho larguísimo este juego. A pesar de todo, he seguido entretenido matando y destruyendo cosas. La verdad que no sé cuánto más sea, porque es incierto, no lo sé. La verdad que, sobre todo en este juego es un juego que no podemos adelantarnos o más o menos sacar alguna especie de cálculo de cuánto es, porque si se dan cuenta hay muchísimas provincias, la verdad, que no se han tomado, por decir así. Entonces eso ya está. Fíjense que ahí no hay nada. Voy a ir a esta iglesia. Antes de ir a la iglesia veo de acá alguna especie de fuerte, puede ser. No sé si es eso, ¿eh? Tal vez no. No. Ese pueblo ya fue tomado. Entonces me da un poquito de propulsión, no me doy tanta propulsión. Solamente para agarrar un poco de velocidad. Ahora, eso allá ya lo capturamos. Fíjense que es raro, ¿eh? Es bastante raro. Hasta el momento no encuentro o no veo el lugar donde les pueda quedar alguna construcción de ellos. Ajá, ahí hay algo, creo que les creo que les queda esto que está acá, que solamente un asentamiento que es bastante pequeño. Fíjense que solamente tiene un par de cosas nada más. Y esta estatua es bastante fuerte.
Wow, casi choco. Solicito refuerzo. Unidades a estas coordenadas. Repito, todas las unidades a estas coordenadas. Pues puede ser eso, tal vez. Muy chiquito el pueblo. Esta ciudad pertenece. Entonces, aún así, sigue quedando algo, fíjense. Bien raro. Voy a ir acá, yo creo. Esto es excelente. La rebelión ha liberado la aldea de Vico Tructa. Sigamos luchando. Aquí no hay nada. No sé, tal vez eso. O acá hay otra cosa, no sé. Vamos a ver. O sea, ahí encontré una aldea pequeña que la liberamos rápidamente, la verdad. Esos helicópteros azules son míos, así que, o de mi facción, por decirlo así. Esa isla no tiene nada que ver ahí. Después estas islas acá no tienen nada que ver tampoco. Yo no sé si tal vez esa. Todo esto ya lo hemos revisado, así que probablemente me voy a ir acá. Es un poco raro, la verdad, no encontrar absolutamente nada más. Pensé que capturando esa ciudad iba ya a terminar de conquistar el sitio. Voy a irme, miren, ahí al fondo hay un tema petrolero que tal vez pueda ser, porque está dentro de la facción, o sea, dentro del terreno de Petra. Así que podría ser que eso nos esté faltando. No estoy seguro completamente, porque no estoy seguro. Pero veamos. Es como lo único que me puedo imaginar, la verdad. Voy a agarrar un poco de altura. Sí, eso es. Yo creo que esto es. Fíjense allá. Entonces me voy a tirar un poco más cerca, la verdad. Debería ya entrar en la zona de ellos, o sea. Voy a tener que alejarme un poco. Ya les dejé la cagada igual con todo esto. Aquí la central, ¿me recibís? ¿Por qué no responde nadie? Ahí hay algo más, creo. Fácil. Aún me quedan. Un par de cosas por destruir, que probablemente estén adentro.
Ajá, ahí hay algo. Me voy a tirar un par de bombitas aquí, la verdad. Contacto hostil. Unidades a estas coordenadas. La verdad que por lo menos esas explosiones siempre son bien bien hijas de perra, así que aquí la central. Hay que tener cuidado. Atención, el insurgente tiene una tirolina. Las fuerzas navales se acercan para proporcionar apoyo. Las fuerzas navales. No. Dios santo. Qué mierda. Me mató un soldado de esos. Hijos de perra. Parece que no me quieren por aquí. Entonces vamos a seguir con la destrucción. Estos acá. Pilares generalmente son los que hacen que se destruya esto. Y ya con el tiempo que llevo jugando he aprendido un poquito más. Y generalmente estas cosas se sueltan con los pilares. Si no te marchas me veré obligado a eliminarte. Entonces. Unidades, hay informes de violencia. Avisamos de que tenemos fuerzas navales. Esas explosiones son ya realmente muy, 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 muy pendejas. Me voy a tirar para atrás porque me están matando y... Voy a tirarme para atrás, me están matando. Ahí ya, lo hice volar. Entonces ya bueno, hemos destruido esto. Ahora no sé si la... Ah, ok, ahora sí. La península ya está capturada. Sería 1, 2, 3. Y esta pendejada me dice que aún no puedo. Tengo que liberar esa mierda, o sea que fue por las puras pelotas hacer lo que hice, pero bueno, no importa. Esta península se llama... Ínsula Draco, ¿ok? Esa es la Ínsula Draco. Entonces, tal vez me convenga... Tengo que liberar una más igual, o sea que... Puta mierda, weón. ¿Hay algún helicóptero ahí? No. Sí, ahí hay un helicóptero. Entonces voy a ir allá. Últimamente ya no me estoy moviendo en helicóptero, pero esta vez voy a moverme en él. Como que ya un poco he dejado de lado los helicópteros. Me faltaría solamente una ínsula
para que me dieran una misión ahí, y después tendría que ir al fuerte de Draco, que es como el otro sitio que necesitaríamos liberar. Son tres ínsulas. Una ínsula es una región entera. Esta es una ínsula. Esta es una ínsula. Esta es una ínsula. Esas son ínsulas capturadas. Eso me falta todavía. Entonces tengo esta ínsula pequeña que podría capturar. No es que pequeña, pero sí es chica. Entonces creo que incluso ya he avanzado un poco con el tema, así que podría venirme bastante bien. Entonces tengo que ver qué es lo que me falta, porque liberé ahí Puerto Darsena. Eso es lo que me falta. Yo creo que eso es lo que me falta, es lo único, creo. Puerto Darsena, que es bastante grande, así que probablemente nos va a costar un poco, unos 15 minutos yo creo, dependiendo mucho de si es que yo alcanzo a ver rápidamente las cosas que tengo que destruir. Hace tiempo que no agarraba un helicóptero. Y Ínsula Draco creo que está acá a la entrada, si no me equivoco. Esto es bajo tierra, estoy más que seguro. Sí, es bajo tierra. Entonces yo creo que la última vez que vine no pude entrar, me pareció. Así que voy a intentar ahora, no sé si pueda tampoco. Bajo tierra ya es otra cosa, así que es más complicado de lo que puede hacer cualquier misión o cualquier lugar fuera de la tierra. Y esto era una combinación que intenté probar, creo que una vez, y no me resultó nada. Tal vez en fila, no sé. Un poco complicado achuntarle a esta mierda, o sea. Fíjense que no le puedo achuntar. No le puedo achuntar todavía nada más. Es una combinación, no sé. Sí, tal vez la chunte, la verdad. Entonces, bueno, he estado un poco practicando a ver si me resulta algo. Creo que ya tengo la combinación. No estoy tan seguro, la verdad. Pero pareciera que es la combinación. Correcto. Era la combinación. Bueno, estuve buen rato y reinicié varias veces el juego para ver, o sea, no el juego, sino que cuando descubrí la fórmula esta, recién lo reinicié para que ustedes lo vieran y tuvieran la combinación de esto. Este es Puerto Darsena, primera vez, o sea, no, es segunda vez que vengo, la verdad. Pero no había logrado entrar en Puerto Darsena por un tema de la combinación. Anteriormente no me dediqué realmente a sacar la combinación.
de Puerto Arsena, así que esta vez vamos a intentar lograrlo. No sé si la verdad logremos hacerlo completo porque igual nos queda poco tiempo de episodio. No sé por qué veo que Puerto Arsena es bastante grande. Y es todo bajo tierra, así que la arma... Wow. ¿Qué onda? La arma esta... rara no va... marciana no va a funcionar. Qué raro esta entrada, fíjense. Es como una especie de tubo donde... nos lleva a otro sitio. No, muy raro. ¿Qué onda? Fíjense. Pero... no puedo creerlo. Nos llevó a Costa Sur. ¿Qué pasaría? No entiendo. La verdad me impresiona. Es algo raro. Es que te traiga acá. Es como un teleport así. Que no era lo que yo estaba buscando. Lo que yo estaba buscando era... acabar con esta provincia. Pero... no sé, mágicamente nos trajo otro sitio. A ver si es que me acuerdo la combinación. Voy a volverme. La verdad que no sé si me acuerdo la combinación. Y tampoco sé si funcione, así que... no. Y no es la misma combinación. Qué mierda. Y nos trajo bien lejos, o sea. Entonces, creo que en esta ocasión voy a moverme acá nomás. Así nada, chicos, yo creo que esto va a ser por el día de hoy. Tengo que volar mucho tiempo para llegar allá. La verdad que no pensé que eso me llevara a otro sitio. Es un poco raro. Fíjense que para completar esta provincia necesitas destruir esos fusibles, unidades eléctricas, centrales, depósitos de gasolina. Y este otro, que es pequeño, pero... No sé qué onda. Así que nada, ya saben, suscríbanse, déjenme like, comenten bajo el video, aprieten la campana y ya saben, los veo pronto en algún próximo episodio de Just Cause 3 o en cualquier juego.